Bueno, y ahora estamos en el Huarco Hotel Restaurant, un sitio maravilloso, un momento de esparcimiento, un momento, como le dicen la gente que conoce, de estar en un sitio telúrico, donde uno se encuentra con la naturaleza, y no solamente ello, sino con comida exquisita, buen licor, vista maravillosa, y una persona que hay que preguntarle de frente a Roberto Peña, ¿cómo fue que se le ocurrió tomar un cerro y convertirlo en un pueblo? ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Negros y Qué, nos mandó Mireia este reportaje, y a felicitarte por este sitio maravilloso que tienes. Buenos días a toda tu teleaudiencia. ¿Cómo me animé? Es una pregunta que en un momento dado tuve que tomar la decisión, hice un estudio de mercado y vi un nicho a lo que es hotelería. Aparte, San Luis es un lugar que ofrece aspectos turísticos, como es la danza, la comida y esta vista muy hermosa del Valle Cañete. Yo vi esta alternativa y con mucho temor, probablemente como todos los empresarios, poner un negocio, y creo que he tenido una buena acogida. Cuando uno toma la iniciativa de hacer una empresa, sobre todo como esta que es servicios, uno tiene que dar calidad. Y la calidad se da en muchos aspectos, ¿no? Se da en el tema de hotelería, de cocina, de mantenimiento. Y bueno, esa es la intención. Yo he apostado por San Luis, sigo apostando por San Luis, y creo que en algún momento es el sueño de todos los que vivimos en San Luis, de tener un distrito con mucho progreso. Tenemos muchas ideas, no solamente por el Huarco, sino para todo lo que significa San Luis. Para mí venir a Cañete era como una distracción, un relax. Le puse todo mi interés, puse todo mi cariño en este cerro. Aparte también le he hecho pago a la tierra, ¿no? Soy muy respetuoso de nuestros ancestros. Y trabajar rocas es muy difícil. Yo no me he peleado con la naturaleza. A medida que íbamos avanzando, hemos ido construyendo. Y como te habrás dado cuenta, nuestra mayor intención es trabajar con lo que es cosas naturales, ¿no? Caña, barro, piedra. Por esto este es un hotel con unas líneas muy naturales. Ok, entonces vamos a demostrarte a la gente que tú no te has peleado con la naturaleza y vamos a conocer realmente lo que es el Huarco Hotel Restaurant. Bueno, y una de las maravillas de estar acá en el Huarco es la naturaleza. Ustedes han visto, ya se está preparando el lechoncito. Estamos en un sitio donde hay sapo, un sitio totalmente campestre dentro de algo que se ha armado como para la familia. Acá uno puede venir a comerse un cevichito, el lechoncito, jugar su sapito. Cuéntanos cómo los que vienen de otros sitios gozan este lugar. Bueno, nuestros visitantes les gusta mucho el tema de la naturaleza. Tenemos este horno de barro donde presentamos el cerdo a la leña. Tenemos también las pizzas artesanales. Y aquí, bueno, como tú ves, se pueden comer pues un cevichito, unas cervezas, tomar unas cervezas y jugar el sapo, ¿no? Es un sitio delicioso en el cual usted se encuentra con la naturaleza. Hay que venir y gozar lo nuestro, lo que tenemos acá en San Luis de Cañete. Bueno, estamos en la parte más tradicional del Huarco, donde se inicia este sueño, donde usted va a poder apreciar la calidad, la tradición, ese rescate a la naturaleza que hablábamos. ¿Qué recuerdos te trae esta parte justamente de tu propiedad? Bueno, este es el primer bungalow que construimos. Inicialmente era nuestro tanque de agua. Fue un momento en que empezamos a tratar de darle una forma y como algo emocional le pusimos ese logo de nuestra empresa. Y esto va rodeado de cerros porque abarca el sentimiento de un lugar campestre. Y por otro lado, si ustedes ven en el logo, hay un huaco. Fue un huaco que encontramos también detrás de este cerro. Thank you.
y otro ambiente más, que es para los niños, para los jóvenes, para los adultos, yo puedo bajar la barriga aquí en esta zona, hay que venir a distraerse también. Usted puede venir con la familia, no solamente a almorzar, sino pasar un momento con mucha proyección. Hablábamos con Roberto, que ya se ha convertido en un amante de la naturaleza, y dice, no hay que pelearse con ella, hay que integrarla, y eso es lo que estás logrando poco a poco en este sitio maravilloso que hemos conocido. Ahí teníamos manzanas, eran puro manzanos, pero en verdad como que ya se estaba muriendo, ¿no? Decidimos hacer esto como un parque. Y aquí tenemos una canchita deportiva, tenemos el espacio para los juegos para los niños. Realmente hay muchos proyectos. El proyecto, como te contaba hace un momento, hacer una cascada utilizando el agua del canal. Más adelante probablemente hacer un escenario para conciertos. Y para juegos deportivos, como dices tú, también para los adultos, ¿no? Creo que a San Luis también nos hace falta un poco área verde. Y con esto podemos conseguir un espacio más para que el visitante tenga cómo disfrutarlo, ¿no? Sacarle provecho. Perfecto. Ahora, ustedes han conocido, después están viendo las imágenes de apoyo donde salen las habitaciones y cada una de las secciones que tiene este hotel maravilloso. Pero ahora vamos a una de las cosas importantes y que usted debe conocer y saber, que usted, fines de semana o en la semana, puede venir a degustar unos platos maravillosos. Vamos, que es lo que nos gusta.